Mi nombre es Gaia, tengo 16 años, nací en Bogotá. Mis papás siempre han sido muy deportistas. Como a lo largo de mi vida he hecho fútbol, ultimate, yoga, escalar, parkour, surf, patineta, bicicleta. Entonces, pues supongo que siempre ha estado muy presente. Mis papás son vegetarianos y siempre se me ha inculcado mucho tener una dieta muy saludable y pues yo creo que heredé la inseguridad discriminativa y gordofóbica de la familia de mi mamá. En pandemia yo me fui a mi finca con toda mi familia, pues con mi mamá, mis tías, mi abuela vive allá. Entonces pues dejé de hacer de deporte y fue un momento donde la cocina me empezó a interesar mucho. Era una niña muy ansiosa y comía mucho. Y ahí mis tías y mi mamá empezaron con los comentarios como de que no podía comer X cosa, que estaba comiendo solo dulce, de que no estaba haciendo ni mierda, porque estaba perdiendo mi belleza, porque me estaba dejando llevar. Tuve muchos complejos con mi cuerpo y sobre todo como con las redes sociales siempre me aparecía como este estereotipo de gente flaca, con las curvas, el abdomen plano, etcétera, etcétera. Era como comparándome. Quise una figura muy flaca, como ya enfermamente flaca. Cuando comía me sentía siempre mal, entonces me clavaba 3 horas en el gimnasio porque me había comido un desayuno. Intentaba comer muchas menos calorías de las que utilizaba en el día y buscaba en internet las calorías de cada comida, de cada alimento. Siempre me pesaba para ver cómo si me estaba funcionando, pero siempre que veía la pesa y no era menos de 65, entraba en pánico. Me generaba frustración y mucha ansiedad. Empecé a saltarme comidas y eso sí sentí mucha ansiedad. Intentaba cambiar el dolor psicológico por dolor físico, entonces me mordía los labios, me comía las uñas, así me rascaba, me pellizcaba mucho, haciéndome daño. Pues nada, no, yo no podía hablar con mi mamá de absolutamente nada porque no sentía que había una confianza. Entonces, todo lo que yo hacía era para que ella me diera atención porque no sabía cómo hacerla caer en cuenta de lo mal que estaba, porque yo de algún modo sí sabía que estaba mal, pero pues para mí era un chiste porque yo quería estar mal. Es difícil salir de esa conducta repetitiva y sistemática. El primer paso es querer salir de ahí y tener como la motivación y darse cuenta de que uno quiere estar mejor porque uno sabe que está mal. En el momento tuve 2 amigas muy, muy cercanas que estaban pasando por cosas muy parecidas. Siempre estuvieron ahí para escucharme y siempre estuvieron ahí para identificarse conmigo. Entonces siempre fue como un vínculo muy de conversación, sin tabú, sin esconder. Fue como poderse comunicar con alguien y saber que esa persona te está entendiendo. Y así fuimos como las 3 muy, muy cercanas. Con mi mamá todo ha mejorado mucho. Yo fui capaz de entender que no era que no me quisiera, sino que yo tampoco me estaba ayudando con la situación. Al yo poner parte de mí en la relación, ella lo notó y empezó a poner parte de ella también en la relación. Y pues ahora la confianza está mucho mejor, la comunicación, el amor, la relación en general. Uno en la adolescencia hace muchas bobadas, muchas estupideces y piensa que el mundo se le va a caer encima. Pero pues en realidad uno está jodiéndose constantemente porque no sabe qué hacer con su vida. Ahora tengo una mejor relación con mi cuerpo. No siento que lo haya valorado antes y ahora lo valoro mucho. Pues obviamente hay cosas que no me terminan de gustar de mi cuerpo, pero hay que entender que el cuerpo siempre cambia y eso es algo que nunca es constante. Entonces creo que me gusto y admiro mucho quién soy y cómo logré serlo.